conexiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último programa de la semana de Conexiones, el show de las redes sociales al estilo del canal de todos los deportes. Tenemos muchas informaciones, tenemos fin de semana en CDU, vamos a estar viviendo todo lo que es la Liga Mundo Bay. Cecinas Yanquihue, dos partidazos, vamos a estar ahondando cómo se alistan los equipos, quiénes estarán jugando y cómo se está viviendo, ¿no? En la previa comenzamos, como todos los días, hablando de la encuesta del día. Se estará jugando el clásico hoy día del básquetbol chileno, el Club Deportivo Valdivia ante Abancud en el Fiscal de la Isla Chilota. Vamos con la encuesta del día. Bueno, y a propósito del clásico, ¿no? Aquí está nuestra pregunta. ¿Por qué vota usted sencillo, al hueso, como dicen algunos? ¿Ancud, Valdivia o no se decide nomás? ¿O está muy difícil la decisión y finalmente prefiere no votar? Esta es la pregunta, señor Maus. ¿Cómo está? Vestido de blanco hoy día, de punta en blanco. Me imagino que así de elegante para el clásico, ¿no? Para el clásico. Señor Maus, antes de votar, vamos a votar en vivo, pero antes de eso, quiero preguntarle por quién va usted. Yo le pregunté ayer, pero a ver si es que cambió quizás, ¿no? Bueno, después vamos a ir con la decisión del Maus. Yo voy a votar por el CDB. Uy, la gente vota por, sobre todo por Ancud. 70% para Ancud, 28% para Valdivia y 2% los indecisos. Son pocos los indecisos en la encuesta del día. Ahora sí, señor Maus, ¿por quién vota usted? A ver, ¿por Ancud? Por Ancud va. El señor Maus va por la celeste, va por el local. Sin duda será un partido complicado para el CDB. De eso no hay duda. Por algo es un clásico, ¿no? También llamado clásico por la hinchada que tienen ambos equipos, por la importancia para el básquetbol de nuestro país, tanto de Ancud como de Valdivia. Y sin duda, será un partidazo. Vamos a estar revisando en el desarrollo del programa cómo van los porcentajes, cómo va votando la gente en este Conexiones de día viernes. Bueno, sabemos que juega el CDB, sabemos que juega contra Ancud en el fiscal justamente de esa ciudad, pero tenemos que revisar el horario, ¿no? Y a ver también cómo lo palpita a la gente. Nosotros lo celebramos de esta manera. En nuestras redes sociales hemos estado toda la semana ya sintiendo el partidazo que se viene en directo desde Ancud por el canal de todos los deportes. Lo vemos a continuación, el post de Canal CDO. Y aquí está, se acerca el clásico más esperado en CDO por la Liga Mundo Vecinas, Yanquihue, el Game Day, presentado por UNXBET. Disfruta el duelo entre Abancud y el Club Deportivo Valdivia, hoy a las 20 horas. Para que lo anoten en su agenda, a las 20 horas comienza la transmisión con la previa, obviamente con las palabras de los protagonistas y con el salto inicial, ¿no? Para este partidazo, sin duda. Y dejamos la invitación, obviamente, para que lo disfrute junto a su familia, junto a sus amigos, tomándose un tecito, quizás un completito en la 11 y estar viviendo, ¿no? Este tremendo clásico que estará por las pantallas del CDO. Usted, señor Maus, yo estoy seguro que lo palpita, lo va a ver con un completito, con un tecito, me imagino, en la casa. Sin duda, va a ser un partidazo. Y vamos a ver quiénes son los protagonistas, ¿no?, de este partido. Bueno, tenemos que hablar de los jugadores que estarán brillando en cancha, seguramente, o al menos eso es lo que se ha hablado durante la semana, obviamente, en los distintos programas que tiene nuestro país de básquetbol. Estuvimos hablando de ello también, obviamente, en el nuestro, ¿no? En el CDO Básquet de esta semana. Estuvimos hablando con José Luis Pisani, con Gabriel Chamberger, que además tienen una relación muy particular, tremenda conversación que se dio ahí con los profes, con los entrenadores. Pero los que están dentro de la cancha, obviamente, son los jugadores. Y hay dos que destacan, que han destacado en estas primeras cuatro semanas de Liga Mundo Bay, Cecinas Yanquihue. Los vemos a continuación. Bueno, en nuestras redes sociales preparamos una especie de frente a frente, ¿no? Y aquí está Stephen Maxwell, que se estará midiendo ante Nick Waddell. Ese es el frente a frente que nosotros preparamos. Stephen Maxwell, que es el máximo anotador, además, de la Liga Nacional en este minuto, con 26,7 puntos, 10 puntos, un rebote, promediando un doble-doble el estadounidense. Y, bueno,
no la pasa mucho, al menos no destaca por su asistencia, no es que no la pase tampoco, pero es que, claro, no es su tarea dentro del equipo de José Luis Pizani. Y Nicolas Waddell, Nick, como le dicen por acortar un poco su nombre, Nick Waddell, 17 puntos, 7,7 rebotes y 3 asistencias para el también norteamericano. Va a haber duelo de estadounidenses en este partidazo, sin duda. Señor Mouse, ¿a usted le gusta más Stephen Maxwell o Nick Waddell? Estoy con ganas de preguntarle hoy día por sus favoritos. Stephen Maxwell, usted es de Ancud totalmente, señor Mouse. Bueno, se sube a la Pizanineta, a la Ancudineta. ¿Estará la bandita hoy día? También es una buena pregunta. Ancud, por si usted no lo sabe, ¿no? Por si no es muy adepto al básquetbol, para que lo sepa, Ancud tiene una banda. Un grupo de muchachos que llegan con trompetas, con bombos, llegan con una banda al fiscal de Ancud y sin duda hacen florecer, ¿no?, el ambiente allá, sobre todo en esta ocasión para este clásico. Bueno, y obviamente ambos equipos ya están sintiendo lo que será este clásico, este tremendo partido, también importante para las aspiraciones de ambos clubes en mantener la tabla, ¿no? Ancud, por ejemplo, que está segundo y sin duda es importante para ellos mantenerse en la senda victoriosa. La única derrota que conocen es contra la Universidad de Concepción, que muchos dicen sin duda, ¿no?, que es el mejor club que existe en nuestro país. Y está quinto el CDB con 5 victorias y 2 derrotas, un buen récord también. Le ganó, de hecho, a las Ánimas el clásico del Calle Calle, así que es un buen rendimiento el que ha tenido el conjunto de Gabriel Chamberger, y sería importante, ¿no?, mover a 6 victorias y 2 derrotas ese récord que los tiene quintos. Probablemente subirían también un par de posiciones en ese contexto. Obviamente están activos en sus redes sociales ambos clubes. Vamos a revisar, digo, cómo lo anunció Aba Ancud, el equipo chilote. Y aquí está, lo anuncia, ¿no? Día, hora, a las 20:30 comienza el partido, no se me confunda. A las 20 horas comienza la transmisión, no se lo pierda, que vamos a estar con toda la previa. Pero me da risa, es buena, ¿no?, la descripción que hace Ancud. No puedo, juega la celeste. A los hinchas de Ancud, si es que los invitaron a algún lado, a comer por ahí por la isla de Chiloé, a algún panorama, probablemente esa es la respuesta, ¿no? No puedo, juega la celeste. Nos vemos esta noche. Nosotros también estaremos ahí junto a Ancud y también obviamente junto al CDB, señor Mouse. No puedo porque juega la celeste. Me imagino que usted también canceló sus planes, señor Mouse, para ver este partidazo, sin duda, ¿no? ¿Lo habían invitado a algo o es un viernes de siluetas para usted? Un viernes más o menos solitario, podríamos decir. ¿No lo invitaron? De siluetas, bien, de siluetas, pero viendo el mejor básquet nacional, ¿no? Señor Mouse, ahí estaremos. Hasta quizás nos juntamos con señor Mouse después de este Conexiones a ver este partidazo. Sería bueno, lo invito, señor Mouse, a un completito. Ahí está, así lo celebró Ancud en sus redes sociales. Bueno, no es exclusivo de las redes de Ancud, pero sí son palabras de un jugador clave en este partido, de Sebastián El Chapa Suárez, que está teniendo una tremenda temporada junto a este equipo de José Luis Pizani y que tuvo algunas palabras justamente en esta previa, el trabajo de la semana y las expectativas, obviamente, del conjunto de Ancud para lo que será, ya lo decíamos, ¿no?, un tremendo partidazo en el fiscal. Lo escuchamos al Chapa Suárez. La verdad ha sido una semana súper intensa de entrenamiento. Hemos preparado el partido de Valdivia durante casi toda la semana, pensando en los jugadores que tienen ellos, que sabemos que son jugadores desequilibrantes. Y nada, metiendo mucha información, cuidando mucho el físico, para que estemos todos al 100. Y sabemos la importancia que tiene el partido contra Valdivia, sabemos que es un clásico, sabemos que es un partido con alta expectativa, ya que llevamos varios años enfrentándonos en playoff y en fase regular. Y teniendo una gran rivalidad, los dos equipos tienen una gran hinchada que se enfrentan cada partido. Valdivia trae mucha gente de allá, cuando nosotros vamos allá llevamos mucha gente, así que eso le hace que el partido sea un partido con un condimento extra. Es un lindo clásico, un lindo partido, así que nada, los dejo invitados a todos y muchas gracias.
Bueno, lo vive con todo, ¿no? El Chapa Suárez para lo que será este partidazo, lo decía. Probablemente también llegue mucha gente del CDD, desde Valdivia, desde la región de Los Ríos, a Ancud acompañando al equipo. Por eso también va a ser un partido, la verdad es que ojalá que obviamente prime el básquetbol, pero sin duda será un partido caliente, también se vivirá en las gradas. Me imagino que también desde la ciudad de Ancud prevén que va a llegar mucho público, porque ya lo decíamos, ¿no? El CDB además es un equipo, es uno de los equipos de Chile que más hinchada tiene, así que sin duda un par de buses llenaron probablemente para llegar a la isla de Chile. Tenemos que hablar ahora del conjunto rojo, de la visita del CDB, que nosotros lo decíamos ayer, estaba viajando ya hacia Chiloé, ya estaba viajando hacia Ancud, ya llegó. Vamos a ver un poco de lo que fue el viaje, la llegada, el entrenamiento. Primero vamos con el cruce del CDB hacia la isla de Chiloé. Lo vemos, lo subieron en sus historias, el Club Deportivo Valdivia. Y aquí está, cruzando el canal de Chacao, ahí veíamos a Nick Waddell concentrado, a Rivero, a todo el equipo del CDB, nublado. El canal del Chacao, mucho frío, ahí vemos a Gabriel Chamber, que también bien abrigado los chicos. Sin duda, me imagino que mucho más frío que en Valdivia, debe estar ahí. Además, cruzando, ¿no? El mar no debe ser muy tropical, que digamos, el ambiente ahí. Pero ahí están, ¿no? Además, con su indumentaria, bonitos polerones que sacaron ahí desde el CDB para cruzar el Chacao. Ya, obviamente, están en la isla, ya se están alistando. Pero ese fue el cruce, ¿no? Esas son las impresiones, al menos, que subían desde el CDB en sus redes sociales del cruce del canal de Chacao del CDB para este clásico del básquet chileno. Bueno, así cruzaba el CDB a la isla de Chiloé, con ese tremendo paisaje. Además, qué bonito ese cruce del canal del Chacao, les tocó nublado, bastante frío, pero ya llegaron a Ancud obviamente para lo que será este clásico, y ya entrenaron en la cancha, en el Fiscal, que además está renovado. La verdad es que la cancha está hermosa en Ancud, y bueno, ya soltaron la muñeca el conjunto de Gabriel Chamberger para lo que será este clásico de esta noche. Y aquí está, ¿no? Vemos a los jugadores, lo decíamos, en su calentamiento previo a lo que sería el entrenamiento de esta tarde para el CDB. Vemos a los jugadores, ¿no? Concentrados, sin duda será un partidazo. Qué bonita que quedó la cancha. De ahí le voy a preguntar al señor Mouse, pero sin duda ese azul está muy bonito. Tremendo el trabajo que hicieron en el club Ancud. Y con la bandera también de la región, sin duda hermoso, hermoso quedó el Fiscal de Ancud, que va a explotar, ya se lo digo yo. Allá arriba, cerca de las casetas, se pone la bandita siempre a hacerle ruido a los periodistas también. No sé si será algún tipo de indirecta, pero siempre se ponen ahí, al menos las veces que yo lo he visto. Y sin duda estará repleto ese gimnasio, que quedó hermoso para este clásico entre el CDB y Ancud. Bueno, ya escuchamos las palabras del Chapa Suárez. Estamos con Fiu, estamos con Dupu, que están sintiendo también el clásico. De hecho, Fiu es de Ancud. Tiene los colores azules, azul y celeste por algo. Yo le he preguntado muchas veces, Fiu, es un hincha de ABA Ancud. Y bueno, Dupu es de Club Deportivo Valdivia. Estamos representados también ambos equipos acá en el set, en el estudio 1 del CDO, para lo que será este encuentro. Escuchamos a Chapa Suárez, ya se los decía, tremendas palabras, tremendas expectativas, tremendo el trabajo de la semana. Tenemos que escuchar ahora al entrenador del Club Deportivo Valdivia, a Gabriel Chamberger. En la previa iba en el bus el entrenador y le hicieron un par de preguntas respecto de este clásico chileno. Lo escuchamos. Coach Chamberger, ¿cómo prepara los juegos de este fin de semana? Yo no diría los juegos. Primero, solamente pensar en el partido de Ancud. Hemos trabajado bastante en relación a ese partido, puntualmente en la parte defensiva. Así que, nada, lo de Castro, solamente se ha preparado el editado, el video, pero no hemos visto nada ni hemos hablado nada de Castro. Indudablemente tenemos que ir partido a partido, y el primero es el partido en el Fiscal con Ancud, así que realmente hemos trabajado y entrenado en función de eso, nada más. Bueno, concentración total, ¿no? Contra Ancud, que en el coach, tiempo, a ver, ¿cuál es la importancia que le da el coach?
La misma importancia que le doy a todos los partidos. Sabemos que es una liga pareja, dura, competitiva, y al margen del nombre que se le ponga, como en este caso el clásico y demás, para nosotros son todos los partidos iguales, son todas finales. Necesitamos hacernos fuertes de local y de visitante, así que bueno, vamos con esa premisa, sabiendo que indudablemente es un partido especial, pero para el equipo, como te decía, es uno más. Bueno, importante, ¿no? El partido para Chamberger, más allá de las etiquetas, lo dice él, de clásico chileno, que sin duda lo es, ¿no? Pero obviamente para el equipo es importante cada partido en la aspiración del CDB de subir posiciones. Ya lo decíamos, se encuentra quinto y sin duda este sería un partido importantísimo ganarlo, sobre todo de visita, además, en esta primera rueda de la Liga Mundo by Cecinas Llanquihue ante ABA and Cut. No es el único partido, vamos a avanzar ya de este clásico que estaremos viendo, no se lo olvide, hoy desde las 20 horas por el canal de Todos los Deportes en directo desde Ancud. Vamos con el siguiente partido que se estará viviendo mañana también por las pantallas del CDO de esta semana 5 de la Liga Mundo by Cecinas Llanquihue. Los sábados también son de Liga Mundo, ¿no? Y continúan, disfruta un nuevo LNB Game Day 1xBet con el juego entre Atlético Puerto Varas y Municipal Puente Alto, los capitalinos, que viajan hasta el sur de nuestro país, hasta la región de Los Lagos, para enfrentarse a Puerto Varas, al Puerto Varas de Tony Pinedo. Señor Maus, ya le pregunté por el CDB y por Ancud. Yo sé que usted siempre está al tanto. Puente Alto, al tiro nomás. Ah, perfecto. Lo que pasa es que yo sé que usted es oriundo de por allá, ¿no? Sí. Bueno, es un tema ya de localía para señor Maus. Obviamente va con el Puente Alto de Pablo Ares, que sin duda también quiere seguir mejorando en esta liga. Se encuentra sexto, si no me equivoco, Puente Alto, sí, se encuentra sexto. Puerto Varas está en el tercer lugar de la tabla con algunos partidos más. Y para Puente Alto, justamente las mismas aspiraciones que el CDB, sería importante robar un triunfo de visita ante Puerto Varas, el Puerto Varas de Tony Pinedo y compañía. Bueno, ya lo decíamos, como en cada fin de semana, siempre muy activas las redes sociales de todos los equipos. En este caso, vamos a ver las de Puente Alto, porque no es el único partido que estarán jugando en el sur de nuestro país ante Atlético Puerto Varas el domingo. También tendrán un encuentro importantísimo ante AB Temuco. El desafío sureño, así lo expresó las redes sociales de Municipal Puente Alto. Era contra C Puerto Montt, perfecto. Se van a mover de Puerto Varas a Puerto Montt. Nuevo desafío en el sur para Puente. Está feliz señor Maus porque está siguiendo a su equipo. Seguimos con una nueva semana de acción en la Liga Mundo by Cecinas Llanquihue. Tendrá dos encuentros claves, ya lo decíamos, el sábado desde las 20 horas por el canal de Todos los Deportes, el fiscal de Puerto Varas, y el domingo jugarán a las 20 horas ante el C Puerto Montt en el Municipal de esa ciudad. Dos partidos importantes para Puente Alto para comenzar a afianzarse en la liga. Han ido mejorando partido a partido, sin duda, el equipo de Pablo Ares. Tienen tres muy buenos refuerzos desde el extranjero que se unen a Pino, a Carrasco, a Renato Muñoz, y sin duda han hecho un gran trabajo, pero todavía me parece que les falta un poco de química. Sin duda, cada partido es importante para ellos, se van sintiendo mejor y eso se va notando en la cancha para Municipal Puente Alto, que se estará enfrentando entonces ante los dos puertos, ante Puerto Varas el sábado y ante Puerto Montt el domingo. Bueno, ya no es noticia para nadie, ¿no? Es importante. De todas maneras, nuestro país está viviendo una situación bastante difícil, y eso hay que decirlo. Y en ese contexto, la LNB se vio obligada a suspender algunos partidos que se iban a realizar específicamente con Español de Talca y Tinguiririca San Fernando por el humo, ¿no? Que no ha permitido a los equipos entrenar de buena manera, y obviamente la idea es mantener el fair play, podríamos decir, las mismas opciones de todos los equipos de entrenar durante la semana y llegar de buena manera a los partidos del fin de semana. Revisamos la programación de esta semana 5, revisamos cuáles fueron los partidos que fueron reprogramados, suspendidos por esta catastrófica situación. Bueno, y estos serán los partidos de hoy día, ya lo decíamos, el clásico desde las 20 horas por el CDO. Estará jugando también Deportes Castro, también en la isla, ante AB Temuco en el Municipal de esa ciudad. Vamos a ver el sábado, por favor, señor Maus. Deportes Castro contra el CDB será el segundo partido del equipo de Gabriel Chamberger
en la isla, Puerto Montt contra Santiago Morning, Ancud contra Temuco, Colegio de los Leones contra Municipal Español de Talca, Osorno contra Universidad de Concepción. Buen partido, alto partido, como dice el argentino, desde las 20 horas de mañana también. Ese es un gran partido en el Monumental María Gallardo y Atlético Puerto Varas, ya lo decíamos, contra Municipal Puente Alto con la transmisión del CDO desde las 20 horas. Vamos con el domingo, señor Maus, después veremos los suspendidos. Atlético Puerto Varas, que jugará su segundo partido el fin de semana contra Santiago Morning, Puente Alto, ya lo decíamos, contra CEP Puerto Montt y Universidad Concepción, que tiene turno doble luego de haber estado en Brasil la semana pasada. Y estará jugando ante Las Ánimas de Valdivia. Dos partidos complicados para Universidad de Concepción, Español de Osorno y Las Ánimas en este fin de semana cargado para la UDEC, para el Campanil, y en el que nosotros no tendremos dos partidazos. Esta es la programación, señor Maus. Veamos, por favor, los suspendidos. Básquet UC contra Español de Talca, suspendido. Se tenía que jugar este domingo. Está ahí en la descripción, señor Maus. Ahí está. Sí, se me perdió. Yo lo ubico. Ahí está. El domingo se tenía que jugar ese partido, finalmente no va a ser, se iba a jugar en el edificio de deportes del CDUC, no se va a realizar. El de Colegio Los Leones ante Tinguiririca tampoco se va a jugar, se iba a jugar el domingo. Y el lunes el Básquet UC también se iba a medir ante Tinguiririca, justamente el equipo de San Fernando, que ve suspendidos sus dos partidos por la imposibilidad, ¿no? Ya lo decíamos, de entrenar por causa del humo de los incendios que azotan a nuestro país en el sur de Chile. Estos son entonces los partidos, la programación de la semana 5 y los tres partidos lamentablemente suspendidos. Una buena decisión de todas maneras por la LNB de un poco poner la cancha en el mismo nivel para todos los equipos. Bueno, nos movemos del básquetbol. Yo sigo aquí con la naranja. Bueno, de ahí vamos a ir con la de beach volley. Tenemos que hablar justamente de esa disciplina porque ya se está jugando el circuito sudamericano de voleibol playa. Aravena y Droguet en los hombres, que están representando a nuestro país en Argentina, y obviamente Chris Forpal junto a Fran Rivas en las damas. Ya jugaron sus primeros dos partidos ambas parejas. Triunfo 2-0 para cada uno. Vamos a revisar cómo lo posteó, ¿no?, la pareja de Aravena y Droguet de Noé y Bicho. Lo vemos. Y así lo celebró, ¿no?, en sus redes. Primer partido ganado 2-0 ante Guyana. Vamos por el segundo partido de nuestra fase de grupos. Es a las 18 horas. Señor Maus. Señor Maus, vamos a estar revisando en un minuto nada más, después de que termine ahí, terminemos de ver algunos puntos de los nacionales. Ahí vemos. Tremenda pike de los nacionales, que vencieron a Guyana por 2-0. Y que ganaron entonces en su debut en la fase de grupos. Ya lo decíamos, no hubo publicaciones en redes sociales, pero hay que señalarlo. Ganaron 2-0 también Fran Rivas y Chris Forpal. También comenzaron bien esta fase de grupos en el circuito sudamericano, que es importantísimo porque también entrega puntos para la clasificación a París 2024, al cupo que entrega la Confederación Sudamericana de Voleibol en el subcontinente, en Sudamérica. Importantísimo. Entonces, un gusto especial el que tiene cada partido que se está celebrando allá en Argentina y que comienza, ¿no?, con el pie derecho. Ya lo decíamos, está jugando a esta hora Aravena y Droguet. Vamos a estar revisando ese resultado. Tenemos el link, señor Maus. Lo revisamos, por favor. Vamos a estudio y lo revisamos, por favor. Bueno, especial, ¿no? Importante. A las 18 horas, lo decía Aravena y Droguet, comenzó el partido. Han pasado algunos minutitos nada más desde que comenzó. Deben estar primer set terminando, segundo set iniciando. Deberíamos tener el partido en vivo. Lo está transmitiendo la Confederación Sudamericana de Voleibol. Vamos a revisarlo, por favor, señor Mao, señor director. Ah, perfecto. Ya terminó, ¿será? ¿Podemos retroceder un poco, señor Maus? ¿Esta es una transmisión de YouTube? No. Perfecto, bueno, habrá que ver el resultado entonces en redes sociales. Por ahí estará la información, sin duda, en la página de Aravena y Droguet. Señor Maus, vamos a estar ampliando, obviamente, esa información. Pero
sin duda un gran comienzo para Aravena y Droguet, que van a estar jugando su segundo partido, si es que no lo están haciendo. Quizás lo están haciendo. A ver, ¿se puede salir de la ventana, por favor, señor Mouse? Lo que pasa es que hay dos canchas. Vamos ahí a otras transmisiones. Abajo del vivo. Un poquito más arriba. Bueno, estos son los resultados. Ahí, exactamente. A ver si en la cancha 1 lo están dando. Estamos completamente en vivo, ¿no? Estamos intentando ver si es que podemos sintonizar el partido. No sé si lo estarán dando completamente en directo. Me parece que no. Ahí está. Ahí está, completamente en vivo. Chile contra Venezuela. Ganó Venezuela el primer set. Ojo, 7-6 ahora. Arriba los venezolanos. Bueno, ahí está el partido, ¿no? Los chilenos que están de blanco en esta ocasión. El armado para Droguet. Aravena y Droguet que pega. Venezuela que no puede recibir. Y el punto para los nacionales para poner el partido 7-7. Está emocionante, sin duda, un partido complicado. Por ahora, para los chilenos que se van al descanso, van a cambiar, digo, de mitad de cancha. Ahí vemos a Paulao también, el entrenador que tiene el Team Chile de Voleibol Playa. Bueno, así estamos, ¿no? Vamos a estar ampliando la información respecto de este partido, que sin duda esta es muy importante para Aravena y Droguet en su aspiración por pasar, ¿no?, de la fase de grupos y además sumar puntos para el ranking pensando en París 2024. Gran defensa ahora sí, tiene la contra Chile. Filtra la pelota entre las manos y el bloqueo. Bueno, ya lo decíamos, este es el segundo partido de Aravena y Droguet, pero también están Chris y Fran, Chris Forpal y Fran Rivas, representando a las damas de nuestro país en esta disciplina, la Federación de Voleibol, que subió el fixture de lo que será este primer día, de este día viernes. Recordemos que se estará extendiendo hasta el domingo esta competencia. Vamos a la publicación de la Federación de Voleibol de Chile. Y aquí está la celebración que hacía la Feochi, ¿no? El anuncio también de Aravena y Droguet y de Forpal y Rivas para lo que será esta segunda etapa. La programación, por favor, señor Mouse, porque tenemos que saber a qué hora juegan también Rivas y Forpal. El segundo partido, ahí ya lo vemos, ¿no? Los primeros dos están jugando el segundo, ya Aravena y Droguet. Rivas y Forpal, que ganaron ese primer partido ante Ecuador por 2-0, 2-0. Y el segundo será a las 19:40. Entonces, ahí ya lo sabe, ¿eh? Usted lo vio recién. Puede ver los partidos completamente en vivo por el sitio csv.org. Ese es el sitio para que usted lo vea, para que usted sintonice. Ahí lo dice también la Feochi, ¿no? Transmitidos por la página oficial. Si usted quiere sintonizar, si es que no están dando en la cancha 1, tiene que cambiar, como lo hicimos con señor Mouse. Hicimos un tutorial, señor Mouse. Sin querer salió titular. Es Voley Sur al final, no es CSB. Es voleysur.org, entonces, el sitio para que usted vea también los partidos. Siga a los chilenos, importante, ¿no? Apoyar a los nacionales, ya lo decíamos, en este campeonato que tiene un tinte especial para la selección de todos los deportes en su versión voleibol playa. Bueno, tenemos que tomarnos unas pequeñas vacaciones de las informaciones. Es momento de reírse un poco con el ranking de este viernes 10 de febrero, terminando ya la segunda semana de este mes. Yo ya me voy despidiendo también la otra semana, ya vuelve Yerko. Así que vamos a ver este último ranking en mi estadía acá en Conexiones. Lo vemos a continuación. Amogus. Everybody time. Everybody loves. A ver qué nos tiene listos. Thank you very much. ¿Qué hizo Baiseba en este ranking? El número 5, a ver. No. No, pero se salvó. Pensé que era trágico. Esta sí tiene que ser trágica. Probablemente sea trágica. ¿Qué hizo? Bueno, casi llega, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Muy fácil criticar. No, ahí sí que no. Ahí sí que no hay mucho así futuro. ¿Nada más? ¿Sin sentadillas? ¿Sin caminatas? Ese es el entrenamiento que a muchos atletas les gustaría, yo creo, a todo el mundo, en verdad. Sin sentadillas, un poquito de comida y entrenar de esa manera, sin duda sería bonito. Bueno, ahí el basquetbolista que no llega, es difícil ese movimiento, ¿ah? ¿Eh? Y no hubo coordinación. Ahí nos fue por falta de salto. Esto no es noticia. Aunque podemos vender el video a un programa de chismes.
Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el video, justamente. En un programa de chistes. No, es... A ver, no, por favor. ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Hay que ser muy malo. Hay que ser muy malo. No dejó jugar a nadie más. No deja jugar a nadie más, más encima. Él es malo y dice, no quiero jugar. No juega a nadie más, a ver. No. Un asco. Lalo. No. Imágenes exclusivas del CDB versus Avanjud hoy día. Pero bueno a la larga. A la larga es bueno. No, por favor. Tremendo. El crossover. Leo, ¿cómo va a dar? No. Fijo dos costillas ahí, ¿eh? Dos costillas. Hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fijo dos costillas. Encima con esa pelota, ese mundial que fue tan malo para Chile. Lo pasamos tan mal, muchas lágrimas corrieron por los chilenos. ¡Qué pendejo! No. A ver, el número uno. ¡Está diciendo que se pegó el manso! ¿Pero qué hace el poste ahí? ¿Por qué estás jugando fútbol ahí con ese poste ahí? Al parecer es un parante como de voleibol. Una mala cancha. Definitivamente no está certificada ni por la FIFA, ni por nadie, ni por la inspectora del colegio. Está esa cancha. Bueno, yo les tengo que recordar que se hagan socios del Team Chile. Estarán recibiendo una polera oficial y obviamente aportarán su granito de arena al desarrollo del deporte de alto rendimiento de nuestro país. Hazte socio del Team Chile y apoya a nuestros deportistas, a la selección de todos los deportes. Hacemos una pausa en Conexiones. Ya estamos de vuelta con más informaciones, con más noticias. Vamos y volvemos. Mejoramos por y para ti año a año, siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. Nueva fecha de Liga Mundo, países y las de Antigüe 2023 en Canal CDO. El sábado a las 20 horas en vivo. Atlético Puerto Varas se mide ante Municipal Puente Alto en la región de Los Lagos. No lo olvides, sábado, 20 horas. Disfrútalo en vivo por CDO Más, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. En el constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio, es que somos premiados por Ookla, como la Internet Fibra más rápida de toda Latinoamérica. ¡Sí, toda Latinoamérica! Gracias por tanto. Ahora, vamos por más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hola a todos, somos la Fran y la Cris, seleccionadas nacionales de voleo del Playa. Y los queremos dejar muy invitados a que vengan, a que vean el contenido de CDO Más, para que nos conozcan un poco más. Hola, soy Dominico Aco, esquiadora, y los invito a ver el mejor contenido deportivo en Canal CDO Más. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. De Conexiones en directo desde el CEDO de Ñuñoa para seguir hablando de lo más importante. Está jugando Tomás Barrios, ya vamos a estar con ese resultado. Primero tengo que recordarles que se suscriban a CDO Más, www.cdomas.com.
Fútbol.cl. Estarán con el mejor contenido del canal de todos los deportes, las mejores competencias a nivel nacional de distintas disciplinas: voleibol piso, voleibol playa, el mejor básquetbol de Chile con la Liga Mundo Vicecinas Yanquihue y sin duda toda la emoción del deporte chileno en nuestro territorio. Vamos a comenzar este segundo bloque hablando de la encuesta del día. La pregunta la hicimos, ¿no? El CDB que se estará midiendo ante ABA Ancud. Vamos, por favor, con la encuesta del día. La revisamos a ver cómo van los porcentajes. Y aquí está. Vamos a ver los porcentajes. Yo se los dicto, yo se los digo. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Quién ganará? ABA Ancud, el Club Deportivo Valdivia. O si no se pueden decidir, también tenemos ahí, obviamente, opción para todos, ¿no? Difícil decisión para los indecisos. Yo también estoy bastante indeciso, no sé quién será el ganador, ¿no? A ver, yo voté por Valdivia porque la verdad es que sería bonito también que Valdivia se lleve justamente un triunfo ante un fiscal que probablemente va a estar llenísimo. Lo que vota la gente, eso sí, es Ancud, puro y duro. 70% para el conjunto celeste, ese es el porcentaje. Señor Maus también vota por Ancud, sin duda. El Club Deportivo Valdivia, que tiene un 26% de las votaciones, y los indecisos, que ahora son más. Ahora juntan un 4%, antes era un 2%. Llegaron más indecisos a la encuesta del día. ABA Ancud, por ahora, que se lleva las preferencias con un 70%. Cuando termine el programa, obviamente, vamos a ver cómo termina justamente la encuesta del día. Bueno, ya lo decíamos, está jugando Tomás Barrios. Perdió el primer set. El Nacional, que está buscando el mejor triunfo de su carrera, no solo en cuanto a competencias ATP, sino que en su carrera totalmente. El chillanejo de 25 años que se está enfrentando a Sebastián Báez de Argentina por cuartos de final del ATP 250 de Córdoba. Señor Maus, busca ahí en Google para ver en directo el resultado, porque se está jugando en este minuto ese tremendo partido. Partidazo que debe estar jugando sin duda el chillanejo. Ya lo decíamos, había perdido la primera manga por 6-1. 6-3 ganó la segunda. Mire esos primeros servicios, por favor, señor Maus. Tremendo, 98% de primer servicio para Sebastián Báez y 99% para Marcelo Tomás Barrios Vera. A ver, yo no sé si creer la verdad, porque tampoco da los porcentajes del segundo servicio. Son unos porcentajes que obviamente me gustaría creer, pero la verdad es que no sé si Google ahí quizás falló un poco en la estadística. Ojo, hay ventaja, hay breakpoint para Sebastián Báez, que está 2-1 en la tercera manga. Vamos rapidito con la siguiente información, señor Maus, porque si no lo vamos a mufar. Tengo miedo. Tengo miedo. No vamos a revisar, ustedes pueden ver el partido si quieren vivo, pero yo tengo miedo, no quiero mufar a Marcelo Tomás Barrios Vera. Estoy seguro que señor Maus tampoco. Vamos con buenas informaciones, que ya no se pueden fumar. Mufar. Perdón, no se puede mufar ya, porque hubo triunfo del Southern Miss de Felipe Hasse en la NCAA, en la División 1, en el mejor básquetbol universitario de Estados Unidos. Lo vemos a continuación. No se puede mufar, quería decir, por favor. Sí, bueno, es fácil enredarse. Bueno, triunfo. Triunfo de Southern Miss, del MVB, del Men's Basketball, de la Universidad del Sur de Mississippi, 82-71 ante Louisiana. Lo hemos dicho durante toda la jornada, ¿no? Un partido importantísimo, porque Louisiana era el otro líder que tenía la Sunbelt Conference, la conferencia de Sunbelt en Estados Unidos. Estaban ambos con el mismo récord, 10 ganados, 2 perdidos, y ahora entonces las Águilas Doradas, que vestidas de blanco el día de ayer en un estadio repleto. La familia que gana entonces a Louisiana y que es puntero exclusivo, Southern Miss, de la Sun Belt Conference, que ya le quedan poquitos partidos de esta conferencia, de este calendario. El 28 de febrero comienza ya el torneo de la conferencia como tal, para ver quién sale campeón. Revisamos a continuación, por favor, el calendario mientras comentamos todavía este triunfo. Fueron 17 puntos para Felipe Hasse. Un gran partido del Nacional, sin duda. Otro gran partido para Felipe Hasse. Marcelo Pérez no dio minutos. Tampoco Nico Aguirre, el poste nacional, que sin duda la sigue rompiendo en Estados Unidos. Tiene un futuro tremendo. Si no es en el país norteamericano, sin duda será en Europa, o la verdad es que donde su destino lo encuentre, ¿no? En los siguientes pasos de su carrera, ya está en su último año.
de universidad. Vamos a revisar, ya lo decíamos, lo que queda de calendario para que termine esta Sun Belt Conference con Felipe Jasse como gran protagonista con la Universidad del Sur de Mississippi. Señor Mouse, bueno, el calendario parte obviamente en noviembre, cuando comenzó justamente la temporada para Southern Mississippi. Vamos bien para abajo, señor Mouse, porque ya son pocos los partidos, ahí están todos los resultados. Hemos estado con ellos durante la mayoría de la temporada, ¿no? Muy para abajo, señor Mouse. No se me entusiasme. Poco más para arriba, por favor. Más para arriba. Ahí está. Ahí está el último partido contra Luisiana. Ese es el último que jugaron, 82-71, 17 puntos de Felipe Jasse. Mañana estarán jugando nuevamente contra ULM. Esa hora, hay que sumarle 3 horas a ese horario que tiene ahí el Southern Mississippi en su sitio oficial, en el Reed Green Coliseum. Ante ULM será el partido. Vamos más para abajo, vamos viendo, ya son 4, si no me equivoco, los partidos que le quedan, señor Mouse. Contra Alabama del Sur estarán jugando la próxima semana, el próximo jueves estarán jugando contra South Alabama, estarán jugando el sábado contra Georgia Southern, estarán jugando el lunes, no, el miércoles contra Old Dominion y el viernes contra Texas State. Esos son los partidos, quedan 5 nada más, considerando el de mañana, para que se termine esta Sun Belt Conference. Y justamente ahí lo decíamos, para que lo anoten en su agenda, si usted sigue, si usted es fanático de Felipe Jasse, ahí está abajo, en el 28 de febrero hasta el 6 de marzo se estará jugando el torneo exclusivo, ¿no?, de la conferencia Sun Belt, para determinar quién es el campeón. Todavía no estoy seguro si es que esto entrega cupos para el March Madness, para el torneo de la NCAA. Sin duda vamos a estar ampliando justamente esa información, porque la verdad es que el Southern Miss es un gran candidato justamente para jugar ese histórico torneo. Sería muy bonito, ¿no?, que estén ahí los nacionales en el mejor básquetbol universitario quizás del mundo. Southern Miss entonces, que ya está cerrando su temporada y que sumó un nuevo triunfo importantísimo ante Louisiana. Y uno que ya está más consolidado en el básquetbol de nuestro país, que tuvo una larga carrera en el básquetbol chileno, en las ligas nacionales, y que ahora está jugando en el extranjero. Hace algún tiempo estuvo en Colombia y ahora se muda a Venezuela, es Franco Morales. Vemos el post que hizo la Federación de Básquetbol de nuestro país para celebrar, ¿no?, también el traspaso a la Liga Venezolana del base nacional. Y aquí está, vamos Franco, lo que dice Chile Feba. Morales se unirá a Marinos de Anzoátegui. De Anzoátegui. Marinos Basketball para la próxima temporada del básquetbol venezolano. Todo el éxito en la liga, me imagino, venezolana. Ese es el perfil de la liga venezolana. ¿Podemos ir al perfil de Marinos, por favor? Señor Mouse, vamos a hacer una locura. No, pero está etiquetado ahí, si quiere. Está etiquetado ahí, ahí mismo. Vamos, por favor, con ese perfil, a ver. A ver qué sale, a ver si celebraron justamente la llegada. Tiene 63.000 seguidores. Cuidado. Fuerza Austral. En su primera incursión en el baloncesto profesional venezolano, digo, el chileno Franco Morales escogió a Marinos de Anzoátegui para realizarla. Morales, a ver qué dicen de Morales. Tras una carrera exitosa en el baloncesto de Chile, en el que conquistó los campeonatos de Liga Nacional 2010, 13, 14, 15, 16, 17, 18, además de la Copa de Chile en 2011, le faltó ahí también un par de Copas Chile, ¿eh? Cuidado. Con Atlético Puerto Varas, falló. Señor Mouse, yo sé que usted sabe eso. Se trasladó al baloncesto profesional colombiano, en el que participó en el Team Cali y registró 14 puntos por partido, 40% desde la línea de triple, un gran triplero. Y ahí vemos a Juan Fontena. Justamente, bueno, Fontena es un jugador venezolano, probablemente algún compañero de allá que debe jugar en Marinos. Trátamelo bien. Ya hablan en español, que ese no sabe inglés. No, ya lo están chaqueteando a Franco Morales. Todavía ni llega probablemente a Marinos, que le da la bienvenida de esta manera. A ver, veamos la gráfica un poquito, señor Mouse. 30 de junio del 92, el nacimiento de Morales. Cumple 31 este año. 1.82, puesto piloto. Qué curiosa manera de ponerle pase. Es Géminis, me dicen por aquí. Franco Morales, un dato. Y 6 veces campeón del baloncesto chileno, sin duda. Entonces, Franco Morales, que estará jugando por Marinos la próxima temporada de la Liga Venezolana.
Bueno, seguimos hablando de deportistas nacionales que se están moviendo por el subcontinente, por el Sudamérica. Hablábamos de Franco Morales. Lo felicitamos, obviamente, por su traspaso a la Liga Venezolana, una liga de mucha calidad. Lo veíamos ahí, por ejemplo, 63.000 seguidores para Marinos, importante equipo. Sin duda que va a dar la talla, ¿no? Franco Morales, de eso no tenemos duda, es un tremendo jugador. Tenemos que hablar ahora, ya lo decía, de otro nacional, de otro deporte también, que se está desempeñando de gran manera en Sudamérica. Hablamos de Vicente Parra Aguirre, que está jugando en el mítico Ciudad Volley, ¿no? Es que quiere repetir final y esta vez salir campeón de la Liga Argentina. El año pasado no pudieron, pero ahora van. La verdad es que extraordinario, y está viviendo el Tour 6 que comenzó ayer para el conjunto de Ciudad Volley. De bicho Parra Aguirre, lo vemos. Y ahí está, Tour número 6, sigue a paso firme el Muni, el Municipal, como le dicen, a Ciudad Voleibol. Ciudad 3, Paracao 1. Vemos los parciales, vemos las fotografías, ¿no? Vemos ahí a el equipo del Nacional. Pensé que será bicho para Aguirre, yo sé que el señor Maus también, ¿no? Se confundió. Vamos a ver las mejores fotografías que dejó ese partido, ¿no? Ahí está Facundo Conte. Importantísimo Facundo Conte, es un seleccionado nacional de Argentina que volvió a Ciudad Volley este año para jugar en la Liga Trasandina. Y aquí están las mejores imágenes, ¿no? Bicho Parra Aguirre, que la está rompiendo, sin duda. Parece que no le publicaron ninguna foto en esta publicación, pero sin duda es importantísimo para el Muni. Ahí lo vemos con el número 11 a Parra Aguirre, viendo ahí a Facundo Conte con la Pike. Y ahí está celebrando con sus compañeros el número 11. Tour 6 para Bicho Parra Aguirre, para Ciudad Volley. Vamos, por favor, señor Maus, al perfil. Me salió bastante de la pauta. Vamos, por favor, sí. Vamos al perfil de Ciudad Volley, porque hoy día jugaban otro partido a las 6. Quizás las historias se están ampliando respecto del resultado. Sería bueno ver las historias, por favor, señor Maus. A ver si es que hay alguna información respecto a los parciales. Vamos a tener que pasar todas esas, porque son del triunfo de ayer. Toda la gente también que estaba sintonizando, obviamente, el partido. Un equipo muy popular, Ciudad Volley, ya lo decíamos, uno de los más exitosos de la Liga Argentina. Vamos nomás a ver si es que deben estar en las últimas, probable, señor Maus, en las últimas historias. Algún resultado que pueda haber. Ahí está, mira, el entrenador. Desde las 18 horas ante 11 unidos. A ver el calentamiento. Jugando fútbol los chicos de Ciudad Volley. A ver cómo anda la habilidad. Bueno, ahí está, ¿no? El calentamiento del equipo del Nacional. Ahí está Bicho. Calentando, tremendo salto que tiene Bicho para Aguirre. A ver la siguiente. ¿Tendrá algún resultado? Uy, ganó el primero Ciudad, entonces. 25 a 18 va ganando el Ciudad Volley. Y obviamente, sin duda, que estarán en las fases finales de esta Liga Argentina. Están sacando tremendos resultados y por ahora están ganando ese partido en el Tour 6, segundo partido para el Ciudad Volley de Bicho Parra Aguirre, que la está rompiendo en Argentina. Bueno, tenemos que tomar un largo viaje de Argentina a Omán, a Asia, porque lo decíamos ayer, ¿no? Estuvimos revisando la primera jornada de Mito Pereira y Joaco Niman en el International Series Omán, que se está realizando en el contexto del Tour Asiático de Golf. Vamos a revisar cómo fue la jornada de hoy. Dispar, ayer era mejor Mito Pereira, hoy fue mejor Joaco Niman. Revisamos los resultados después de estas primeras dos rondas. Cuando suena Prende la luz de mi falla, tremendo tema. Señor Maus, bajemos un poco, por favor, a ver cómo fue esta segunda ronda. Bueno, Joaco Niman, que tuvo buen resultado de día, con menos 2, ayer había terminado con par en cancha, había terminado con 72 golpes, usted lo ve ahí, sin ningún color, ni azul ni rojo. Y hoy con dos golpes bajo el par y se encuentra en el tercer lugar el Joaco Niman. A tan solo dos golpes también del japonés Takumi Kanaya. Se dicen que es Kanaya. Bueno, ahí está Joaco Niman con dos golpes bajo el par. Tercero, veamos a ver dónde está Mito Pereira, por favor, señor Maus. Si encontramos al otro nacional, ahí está. En el puesto 18, de todas maneras, no es un mal resultado. Ayer hizo menos 12, Mito, y hoy día registró tres golpes sobre el par de la cancha. Vamos a estar revisando por qué también fue una jornada tan difícil. De hecho, por ejemplo, el corte se está proyectando en más 6, en 6 golpes sobre el par. A ver, ¿qué significa eso para que usted lo entienda? Se hace una eliminación después de las jornadas de jueves y viernes.
Y dependiendo justamente como de un promedio de una fórmula matemática que se utiliza, hay jugadores que quedan eliminados y otros que pueden jugar las jornadas del fin de semana. Y lo que se está proyectando en este torneo son 6 golpes sobre el par, el corte, por lo que Niman y Pereira están relajados, ¿no? En Omán probablemente a esta hora descansando, son 7 horas más allá en el país asiático y ya están pensando seguramente en las jornadas del fin de semana. Mito Pereira y Joaco Niman en el International Series de Omán. Bueno, resultados positivos, sin duda. ¿Por qué tantos golpes sobre el par? Fue un día complicadísimo, mucho viento, mucho sol allá en Asia. Se estuvo viendo en las redes sociales, si usted lo puede seguir, al Asian Tour. Un día complicado, por eso también Mito Pereira no pudo mantener su buen golf. De todas maneras, una buena jornada pasando el corte y sin duda estaremos siguiéndolo el sábado y el domingo. Yo tengo que recordarles que se hagan socios del Team Chile, recibirán una polera oficial y obviamente estarán aportando al desarrollo del deporte de alto rendimiento de nuestro país. Hazte socio del Team Chile, aporta tu granito de arena a la selección de todos los deportes. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con el último bloque, con los últimos minutitos de Conexiones. De Liga Mundo, Países y Nación Kiwe 2023 en Canal CDO. El sábado a las 20 horas en vivo. Atlético Puerto Varas se mide ante Municipal Puente Alto en la región de Los Lagos. No lo olvides, sábado 20 horas. Disfrútalo en vivo por CDO Más, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Hola a todos, somos la Fran y la Cris, seleccionadas nacionales de voleo del playa. Y los queremos dejar muy invitados a que vengan, a que vean el contenido de CDO Más, para que nos conozcan un poco más. Hola, soy Dominico Aco, esquiadora, y los invito a ver el mejor contenido deportivo en Canal CDO Más. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. Tercer bloque de Conexiones en este día viernes, terminando la semanita junto al show de las redes sociales. Últimos minutitos que nos quedan ya para revisar lo último de esta jornada informativa. Antes tengo que recordarles que se hagan socios del Team Chile, recibirán una polera oficial como la de Dupu Roja, como nuestro país. Y obviamente también estarán aportando al desarrollo del deporte de alto rendimiento de nuestro país. Hazte socio del Team Chile y aporta al desarrollo de nuestros deportistas. Tenemos que hablar todavía de Joaco Niman, ya se lo decía, día con complejas situaciones, con complejas condiciones allá en Omán. Así lo subía el Saudi International, el International Series, digo, tras un gran día para Joaquín Niman. Lo vemos a continuación. Y ahí está, con short además, Joaco Niman. Si me puede bajar el GC, por favor, para que... Eso. 2 abajo del par de la cancha. Así lo celebraba el International Series, que es el organizador, podríamos decir, de este torneo, en condiciones complicadas, ¿no? Eso es lo que se estuvo diciendo toda la jornada respecto de este segundo round, de esta segunda ronda del International Series Omán.
Un día que de todas maneras fue positivo para Joaquín Niemann, ya lo veíamos, ¿no?, en el bloque anterior. Tercer lugar para él y estará afrontando de buena manera, sin duda, el sábado y domingo, junto también, obviamente, a Guillermo Mito Pereira, el nacido en Pirque. Los nacionales, entonces, que la están rompiendo en Omán. Bueno, nos cambiamos de Joaquín Niemann a Martín Vidaurre. Una especial foto la que le sacaron a Martín al Nacional, la marca que a él lo representa. Vamos con la imagen del día en Conexiones. Bueno, y aquí está, ¿no? Finalmente no es la imagen misma que le sacaron, sino que es la imagen de la imagen que le estaban sacando, pero claro, es la situación finalmente cuando la iluminación es perfecta y tienes que sacar la foto sí o sí. Ahí vemos al fotógrafo de Specialized sacando justamente la instantánea. Vidaurre contento, como siempre, arriba de la bici con su nuevo auspiciador. Y sin duda, ¿no?, tremenda imagen de Martín Vidaurre arriba de su bicicleta, el reciente ganador de la Vuelta del Porvenir, con esta imagen del día, iluminado bien en este 2023. Sin duda, Vidaurre, le tenemos tremenda fe, ya sea en el ciclismo ruta, que ahora ya demostró que tiene tremendas habilidades justamente para esa versión de esta disciplina del ciclismo. Pero él lo que hace es el cross country, ¿no? El XCO es en lo que se consagró campeón mundial sub-23 y en este año ya sube a la categoría adulta. Vamos a ver qué tal ese desafío para Martín Vidaurre, que en esta foto está iluminado. Tremendo 2023, sin duda, que se le viene al ciclista nacional. Bueno, ya vamos cerrando este Conexiones con esa imagen de Vidaurre iluminado. Nos tenemos que despedir. Sin duda estaremos revisando, ¿no?, el lunes todo lo que aconteció con la Liga Mundo Vicecinas y Anquihue. Obviamente también le hacemos la invitación. No se despegue, que en una horita nada más ya comienza la previa del Club Deportivo Valdivia ante ABA Ancud. Sin duda un partidazo que podrás estar viviendo por el canal de todos los deportes. Vamos a estar mañana también, recuerden, a las 20 horas con Atlético Puerto Varas ante Municipal Puente Alto, digo, justamente en el Fiscal de Puerto Varas. Los dos partidos que estarás viviendo por el canal de todos los deportes, no se pierda el clásico. La verdad es que va a estar extraordinario, tremendo ambiente el que se dice que va a tener justamente el Fiscal de Ancud. Cerramos Conexiones, puedes revisar este y otros capítulos en el VOD de nuestra plataforma digital CDO Más y también en nuestro canal de YouTube, canal CDO. Que tenga una excelente tarde, que lo pase extraordinario con el clásico del CDB contra Ancud y nos vemos el lunes. Que esté muy, pero muy bien. Conexiones.